Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Un gusto volverlos a ver. Quien les habla, el profesor Marco Antonio Condori, de sexto de secundaria del área de Biología y Geografía. Para hoy tenemos preparado un tema muy interesante, que es la base física de la herencia, la manera de cómo se llevan a cabo la herencia de algunos caracteres de padres a hijos. Los invito a que me acompañen. ¡Vamos! Bien, si te fijas bien en la imagen o en una foto familiar tuya, vas a poder observar que físicamente se pueden registrar algunos patrones. Unos patrones que se van repitiendo de padres a hijos y de hijos a nietos, etcétera, etcétera. Que son característicos propios de tu familia. A estos patrones que determinan este parecido de una persona a otra, básicamente son definidos por la carga genética que ese grupo familiar contiene. Por ejemplo, te muestro un ejemplo. Puedes hacer o puedes formar la letra U o puedes doblar la lengua en forma de una U o asumir cualquiera de estas formas que nosotros vemos en la imagen. Puede que sí. Pídele a tu papá que tal vez haga este experimento o pídele a tu hijo o a tu hermano que tal vez haga esta prueba. Podemos definir que esta característica propia que nosotros tenemos de hacer algo o de parecernos a algo es definido principalmente por lo que se conoce como la base física de la herencia. ¿Por qué se llama base física? Porque es lo que ocupa un lugar en el espacio. Y este lugar en el espacio es básicamente conformado por una agrupación de genes. Es la genética, ¿cierto? Básicamente los genes son la parte estructural de los cromosomas que conforman nuestra célula. Pero estos cromosomas también se conforman a partir de lo que es el ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN que alguna vez lo has debido escuchar. Esta molécula conocida como ADN es una macromolécula, nos dice, es decir, es una molécula grande, larga, extensa, pero que ingresa dentro del núcleo de la célula. Este ADN está compuesta por nucleótidos. ¿Pero qué es un nucleótido? ¿Cómo voy a entender yo qué es un nucleótido? Si te fijas bien, son cosas grandes que se van armando de a poco por cosas bien sencillitas. En este caso, podemos agarrar y decir, es una molécula muy grande que se va conformando por moléculas más pequeñitas, si tú te fijas en la imagen. Esta molécula de ADN están conformados, habíamos dicho, por nucleótidos. Y un nucleótido se conforma al mismo tiempo de tres moléculas distintas. Una que es una base nitrogenada, una que es una pentosa y finalmente un grupo fosfato. Te muestro cuál es la estructura y cómo se llegan a unir estas tres moléculas. La base nitrogenada, el azúcar o la pentosa y el grupo fosfato. Dentro de las bases nitrogenadas, nosotros tenemos cuatro moléculas que conforman este grupo o este conjunto de moléculas conocidas como nucleótidos. ¿Cuáles son? La guanina, la citosina, la timina y adenina. Esto en el caso de el ADN. Pero hay otra molécula conocida también como ARN que presenta otra base nitrogenada más, que es el uracilo. La pentosa puede ser de dos tipos también, dependiendo de qué molécula estemos hablando. Podrá ser la desoxirribosa o la ribosa. La ribosa se encuentra conformando lo que es el ARN, por eso es ARN. La R viene de ribosa. El ADN está conformado por la desoxirribosa, por eso viene la AD de desoxirribosa N. ¿Ya? Y finalmente lo que yo tengo es el grupo fosfato que conforma y que cierra esta triada, podemos decirlo así, de moléculas para conformar un nucleótido. ¿Ya? Esta variabilidad ahora o esta capacidad de unirse de varias moléculas para formar un nucleótido y el orden que presenten estos nucleótidos dentro de la molécula de ADN hace que nosotros podamos observar, jóvenes,
una variabilidad genética amplia, enorme en este planeta. ¿Ya? Es así nosotros que a partir de ello podemos definir que esta variabilidad genética, en otras palabras, el no parecido de una persona con otra, ¿ya? Son generados a partir de ¿qué? De cambios específicos, de modificaciones en el orden de los genes. También puede ser resultado de lo que son las mutaciones, ¿ya? Y estas mutaciones y estos cambios en el ADN son transferidos hacia la descendencia. Ahora, habíamos dicho que el nucleótido o el gen conforma y es la base estructural del ADN, del cromosoma, perdón. ¿Qué es el cromosoma? El cromosoma básicamente son hileras de ADN, pero que han sido condensados en una forma algo parecido como un bastoncillo, nos dice. Estos cromosomas se pueden clasificar de acuerdo a su forma. Si ustedes se fijan bien, podemos tener nosotros cromosomas metacéntricos, tenemos cromosomas submetacéntricos, tenemos cromosomas acrocéntricos y telocéntricos. Si observas bien, no se parecen ningún cromosoma a otro, dependiendo dónde se encuentre el punto de unión entre los dos brazos del cromosoma. Ahora, estos cromosomas se ordenan o es posible ordenarlos en un plano o en un mapa conocido como el cariotipo. Y este orden de los cromosomas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., responde a la forma de lo que los cromosomas adquieren. Así, por ejemplo, fíjate bien en el mapa, estos cromosomas responden principalmente a un orden de tamaño, ¿no es cierto? Pero podemos decir que este orden ha sido generado a partir de la ubicación del punto de unión de ambos brazos que conforman el cromosoma. Ahora, en el proceso de reproducción, en el proceso de llevarse a cabo la meiosis, la mitosis, etcétera, etcétera, pueden haber algunas fallas, pueden haber algunos errores en el proceso de copia, en el proceso de la replicación del ADN que se vaya a enviar a la descendencia. Y es así que se generan y se hacen presente ya las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Vamos a decir ya físicamente o químicamente hablando, son cambios en la secuencia de ADN. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos de mutación, por ejemplo, la sustitución. Si te fijas bien en la imagen, una molécula puede aparecer en un lugar donde no estaba. Y eso genera una mutación, genera un cambio. Podemos hablar de lo que es la eliminación. Quitar un cromosoma donde no estaba. Podemos observar otro tipo de mutaciones, por ejemplo, o cambios en la estructura de nuestro ADN o en el orden de nuestro ADN. Por ejemplo, tenemos la duplicación, donde aparece un gen, un par de genes o un gen más del que yo tenía. Podemos agarrar y observar a la inversión, es decir, se dan vuelta los genes que nuestros cromosomas tenían. Y finalmente vamos a ver lo que es la translocación. ¿Ya? Este proceso de mutaciones afecta obviamente a las características físicas, a la conducta, a las propiedades de un individuo, ¿no es cierto?, que vaya a tener. Ahora, dentro de todo este proceso de la reproducción, nosotros podemos hablar de una combinación de genes. Es decir, cuando dos personas llegan a reproducirse, hacen una combinación genética de un grupo familiar con la combinación genética de otro grupo familiar. Por lo tanto, existe ya la variabilidad genética al momento de la reproducción de dos individuos. Puede ser de la misma especie, pero con distintas características, tanto fisiológicas, tanto anatómicas, tanto químicas, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿cómo también se llega a esto de la variabilidad genética? Nos dice un punto a partir de lo que son los flujos génicos o los flujos genéticos. Es decir, alguna persona propia de una región va a otra y se reproduce con las personas o con los individuos de esa región. Estamos hablando en ese momento de lo que es el flujo de genes de una región hacia otra. Y se obtiene, obviamente, lo que conocemos como variabilidad genética. Entonces, para podernos preparar para lo que viene en los temas siguientes, repasemos rápidamente o conozcamos los términos que se van a hacer bien comunes a lo largo de este tema. ¿Qué es el genotipo? Es la carga genética de un individuo o de una especie. ¿Qué es el fenotipo? Es decir, cómo se expresa ese genotipo, pero al ambiente. En otras palabras, el fenotipo es lo que vemos de una persona. El genotipo son los genes que presenta cada cromosoma dentro de la célula. ¿Qué son los genes? Son pequeños segmentos de ADN que van a venir a determinar el carácter o característica de una especie. Por ejemplo, los ojos azules, los ojos rasgados, el pelo rizado, etcétera, etcétera. Esos caracteres son determinados por los genes. ¿Qué son los alelos? Los alelos son dos genes que afectan al mismo carácter. Por ejemplo, el papá que tenga los ojos azules, la mamá que tenga los ojos marrones, por ejemplo. Esos dos son alelos, porque afectan a la misma característica física del individuo. El locus es el lugar donde se ubica cada gen dentro del cromosoma, porque tampoco es que se acomoden a libre albedrío, ¿no es cierto? No, hay determinados lugares donde los genes se van a ir acomodando dentro de los cromosomas. ¿Qué más? ¿Qué es un organismo homocigoto o homocigótico? ¿Y qué es un organismo heterocigoto o heterocigoto? Cualquiera de los dos es válido. Homocigoto es cuando un individuo es puro, es decir, sus genes son y afectan en la misma medida al mismo carácter. Heterocigoto es cuando un individuo tiene dos genes distintos para un mismo carácter, lo que les decía. Por ejemplo, la mamá que tenga los ojos marrones, el papá con los ojos marrones. Fíjense, esos dos genes afectan de la misma forma al mismo carácter del hijo y obviamente va a ser homocigoto, pero para ese carácter. En cambio, el otro ejemplo, el papá que tenga los ojos celestes, la mamá que tenga los ojos negros, hay dos informaciones genéticas para un mismo carácter, ¿no es cierto? Ojos celestes, ojos negros. Entonces ahí estamos hablando que para ese carácter ese individuo es heterocigoto. ¿Qué es un gameto? Ya a esta altura nosotros podemos agarrar y decir un gameto básicamente es una célula sexual, ¿no es cierto? En el sexo masculino un espermatozoide y en el sexo femenino un óvulo. ¿Qué más? Los cromosomas sexuales prácticamente son de dos tipos, X y Y. Y básicamente se caracterizan, uno, por el tamaño. El cromosoma Y es más pequeño que el cromosoma X. La combinación XX nos genera un individuo femenino. La combinación XY nos genera un individuo del sexo masculino. ¿Qué más? ¿Cuándo hablamos de un gen dominante y cuándo hablamos de un gen recesivo? ¿Alguna vez te has fijado el hijo de, qué sé yo, algún amigo, pariente, vecino, donde se parezca más al padre que a la madre? Quiere decir que en este caso el padre tiene los genes dominantes porque se ha reflejado esa característica en sus hijos. La madre tendrá los genes recesivos. ¿Por qué? Porque no se están reflejando sus genes en el individuo que está como descendiente. Muy bien. Entonces, a partir de estos términos, esperemos que lo que vayamos a hablar posteriormente se nos sea un poquito más fácil de entender y de tratar. Espero que te haya gustado todo lo que hemos dicho. Y espero también que puedas entender un poco más el por qué algunos tenemos los rasgos de nuestros padres o tal vez tenemos los rasgos de nuestros abuelos. Para los siguientes temas, te tenemos preparado algo más interesante aún. Nos vemos la siguiente clase. Chao. Educa Bolivia 2021.
protege los árboles. Son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.